¿para qué? Si la gente tiene hambre, que coma. ¿Sabías que María Félix, la doña, vivió en Chiapas? Esto es contado en el libro Las viejas calles de la antigua Tuxtla. El cronista de la ciudad relata lo que en este libro quedó plasmado. Es un dato curioso, ¿no? En efecto, porque todos los biógrafos de la doña, nadie dice que vivió en Tuxtla Gutiérrez. Y hay varios, ¿no? Incluso libros voluminosos que hablan de su vida y obra, y nadie dice que haya vivido en la capital de Chiapas. Mas, sin embargo, si vemos, por ejemplo, el libro de Las viejas calles de Tuxtla de el ingeniero Montiel, él nos hace referencia en una de las calles de Tuxtla, bueno, en la calle del Estado, hoy calle Central, que allí vivió en una de las casas del centro entre la Avenida del Progreso y la Avenida del Triunfo, la doña cuando era niña, no cuando era joven. Se cree que su estancia en tierras chiapanecas se debió al puesto que tenía en ese entonces su padre, don Bernardo Félix, quien junto con su familia vivió en pleno corazón de Tuxtla Gutiérrez. Era el encargado de la Oficina Federal del Timbre en Tuxtla Gutiérrez, que se ubicó en aquella época en la antigua Casa del Gallo, conocida como Casa del Gallo porque tenía un gallo en la parte alta y con el viento señalaba el norte, el sur, oriente, poniente de la ciudad, por eso era la Casa del Gallo. Y en ese inmueble estaba en esa época la Oficina Federal del Timbre, donde trabajaba el papá de doña María Félix, ¿no? En el libro escrito por el ingeniero civil Gustavo Montiel, se encuentra un relato de un breve pasaje de la infancia de la pequeña María, quien había extraviado a su perro de aquel entonces, el cual rondaba en las casas cercanas del barrio de Santo Domingo. La anécdota, ¿no? De que la niña pide permiso, ese es mi perro, me da permiso pasar por él. Y le dan el permiso y sale, lo abraza del cuello el animal como pudo, porque estaba grande y ya pequeña. Y así fue que sacó al animal de la casa, de esa vivienda, pero le dijeron todavía que tuviera cuidado porque parecía que era un burro, no un perro. O sea, es una anécdota que cuentan de ella, pero esto quiere decir de que en su época de niña, en su infancia, la doña vivió en Tuxtla Gutiérrez, un caso para la historia, porque vuelvo a repetirte, ninguno de sus biógrafos hace mención a eso, únicamente el ingeniero Gustavo Montiel y el suscrito que lo ha subido algunas veces en su muro, haciendo referencia a ese hecho en su momento que da cuenta de que por aquí vivió en su infancia la que llegaría a ser de las máximas actrices del cine nacional e internacional. No se sabe con exactitud en qué parte se encontraba la casa donde vivió María Félix, ya que esta zona de la ciudad ha sufrido diferentes transformaciones a través de los años. Aunque se recuerda a esta mujer cada 8 de abril, ya que la máxima exponente del cine de oro en México nació y murió el mismo día. En esa esquina, enfrente del cine Alameda, empieza la explanada. El cine Alameda ya no es tal, es un edificio que quedó nada más para el recuerdo que fue el cine Alameda. Entonces, enfrente del cine Alameda, o sea, enfrente de la calle central, estaba la Casa del Gallo, después fue la Biblioteca Pública Municipal, en época de los 40, y ellos vivían pues entre la calle del Progreso, que era la Primera Norte, hoy es Paso Desnivel, y la Segunda Norte, que era Avenida del Triunfo, que hoy es la Segunda Norte. Pero cuidado, la calle se compone con el tiempo. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomi.